calles, incluso a las mujeres que hoy están en la lista y que no la están. Hay algunas que están más arriba, otras más abajo, pero todas, todas nos siguen acompañando. Y hoy todos sentimos que están pasando muchas cosas que hacen que el pueblo vuelva a mirar a nuestra propuesta. Una que acaba de pasar hace algunas horas, hace pocas horas, la Corte Electoral acaba de desconocer la Constitución de la República. Acaba de habilitar a alguien a ser candidato, pese a que el artículo 80 de la Constitución claramente dice que no. Y además de eso, con el argumento de que la justicia no comunicó lo que todos los uruguayos sabemos, que hay un candidato que fue ministro y está procesado y no puede ser. Porque no es cualquier caso, porque es un caso claro que salió en la televisión y en los diarios y que todos conocemos. Y esta no es una cuestión de si es bueno que sea candidato o es malo que sea candidato. Es una cuestión de que la Constitución dice que no puede serlo. Por eso quiero felicitar al senador Ope Pasqué. Hace algunos días me mandó un mensaje ahí por mail y me dijo: Pedro, voy a impugnar esta candidatura porque creo que está vulnerando la Constitución y yo, como senador de la República, tengo el deber de defender la Constitución siempre.